pensaba entre el piano y el violín, y al final me decidí con el violín. Eduardo Ríos, un exalumno del St. George's College, ganó el Sphinx Competition en Estados Unidos con tan solo 19 años. Sorprendió a todos con un performance impecable y el dominio único de su instrumento, el violín. Yo tuve el honor de ser recipiente de una beca completa para estudiar con el Colegio de San Jorge a través del conservatorio. Y cuando recibí la llamada de San Jorge fue como que ideal, ¿no? Estaba muy, muy feliz. Y el primer año me acuerdo que comencé, me quedé muy, muy sorprendido, ¿no?, con la acogida que tuve. A pesar de que comencé un poco tarde, había muchos, muchos, todo de mi salón, la mayoría de mi salón, ya habían pues estado años de años, ¿no?, juntos, y tenían un enlace pues que, como de colegio, ¿no?, desde que estás de muy chico. Y me acuerdo que llegué y todos me trataron muy, muy bien, me acuerdo, tuve una acogida muy bonita y muy buena gente. Todos eran muy felices, me acuerdo. Y ahí pues conocí, ya fui conociendo más a los profesores, a la directiva, ¿no? Y me acuerdo que me encantó, me quedé enamorado de la manera como enseñaban, ¿no? Desde entonces, la carrera de Eduardo ha estado totalmente marcada no solo por el talento, sino también por las buenas personas que se han cruzado en su camino. Estoy en Colburn School, es un conservatorio en Los Ángeles. Todos los alumnos que seleccionan les dan beca completa, ¿no? Y por esto que solamente hay en realidad 120 alumnos, ¿no? Y de latinoamericanos, la verdad, yo soy el único que ha crecido en Latinoamérica y he viajado. Eduardo aprecia mucho las oportunidades que se le dieron en este colegio, desde el momento en que entró. Para mí era bien difícil poder ser disciplinado, me daba mucha flojera para hacer cosas. Pero me acuerdo que todo eso cambió al final, ya en mi último año, ¿no? Ya poco a poco cada año fue cambiando. Y es algo que debo mucho a mis profesores, ¿no? En especial a mi tutora, mi Sandra. Fue al principio difícil tener que regresar y poder cumplir con todo lo que había faltado, ¿no? Pero valió la pena, ¿no? Y es algo que ningún otro colegio no hubiera podido aceptar, ¿no? Y es el hecho nada más de que este colegio aprecie tanto el arte, es algo que estoy muy, muy agradecido. El violinista resaltó la importancia del inglés en su formación profesional. Una de las cosas muy importantes que aprendí en el colegio, ¿no?, al principio me chocó mucho llegar y tener clases de inglés. Y es algo que también agradezco demasiado al colegio, ¿no?, por el nivel de inglés que enseñan acá, ¿no? El ser una escuela bilingüe me ha ayudado en general, así, en mi vida, ¿no?, en todo. Eduardo mejoró mucho y llegó incluso a tocar con Juan Diego Flores. Fue una experiencia muy, muy bonita, porque ver a un peruano tan exitoso realmente me inspiró mucho a llegar a ese nivel, y ver también de todo lo que él está aportando, todo lo que sabe a la cultura peruana, ¿no?, es muy inspirador y es algo que yo siempre voy a querer hacer más adelante en mi carrera. Mis proyectos, ya este año ya voy a terminar mi bachillerato. Ya estoy pensando pues a postular a una escuela de posgrado, ¿no?, en la misma escuela de Colburn, o tal vez en otras, ¿no? Pero primero tengo que audicionar, ¿no?, y prepararme bien para eso. Te deseamos el mejor de los éxitos. Tu familia, St. George's College. Mi nombre es Eduardo Ríos y yo soy St. George's College.